Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de Minecraft llamada Antes todo esto era puro campo, donde en este capítulo, bueno, ya les dije que la zona de cultivos ya la había hecho. Me falta ponerle cristales arriba, en el vidrios arriba para el techo, pero bueno, eso es un detalle, lo quiero hacer después porque quería seguir avanzando y ahora lo que me preocupa es hacer una zona forestal. Es una zona donde van a haber árboles de todos los tipos, porque cuando fui a explorar encontré de todos los tipos. Árbol de jungla, acacia, roble oscuro, abeto y roble normal. Y aquí como hay puros árboles de abedul, bueno, aquí voy a tener los seis tipos de árboles distribuidos por todo un espacio para poder talarlos. Y va a ser una zona relativamente segura, por lo menos mucho más que ir a talar así nomás a cualquier parte. Entonces lo primero que vamos a hacer es talar como nunca árboles. De partida puse estos pilares de cobblestone como para, o pie de roca, para poder hacerme los límites. Los límites los vamos a hacer con vallas de madera, no va a tener ninguna ciencia. No necesito nada más. Podría haber sido con hierro para que fuera mejor, pero es muy caro. Habría que picar mucho hierro y hay que ser práctico en la vida. Que hagamos con cosas. Y bueno, entonces vamos a trabajar como nunca en esto. Para que funcione. Y con posibles ampliaciones también. Eso es otro. Claro. Ahora a ver cuánto. Bueno, independiente que si no alcance o no para hacer esto, vamos a tener que talar los árboles porque vamos a tener que redistribuir y obviamente también sacar algunos porque vamos a tener que replantar, en fin, un montón de atados y bla. Y también vamos a hacer un caminito por el cual pasar y por ahí. Bueno, ya lo van a ver. A ver lo bonito que ha quedado. Pero primero necesitamos poner vallas para que delimitar esto. ¿Para qué crear una zona artificial si aquí ya hay árboles así como tipo bosque? Lo único que tenemos que hacer es redistribuir lo que hay adentro. Que ser práctico. Tengo más. Ah, no tengo esto. O las flores que hay adentro. A ver. Dos, un ton. Vamos a talar como nunca árbol el día de hoy. O sea, y también para cambiar un poco el colorido de este lugar, es puros árboles de abedul. En este mapa está lleno de árboles de abedul, así que ya echando unos cuantos más no. Va. Saqué la mesa de crafteo ya. Bueno. Y hacerlo en este lado para que va a ocupar este lado del mapa también. Esto ya nos obliga a tener que hacer una especie de conexión entre. Para poder pasar más fácilmente el río. Uno podría pensar, ya, ok, hay un puente. Yo estoy pensando en hacer una especie de túnel subterráneo de cristal que esté conectado con el subterráneo de mi casa, que es donde están los cofres. Yo lo pienso hacer así, no sé. Cuento que es mucho más original. Aparte que le puedo poner vidrios de colores, entonces también solo se me ha entretenido. Bueno, mientras tanto hago esto para delimitar así, para que tenga una idea por dónde va a ir la cosa. Por lo menos para que lo vean ustedes. Y esto es con futuras y posibles ampliaciones. Tiene por qué ser del porte que lo estoy haciendo ahora. Lo que pasa es que aquí el terreno también es irregular. Por ende, se me acabó un hacha, por eso hice otra. Por ende, también está propenso a que tengamos que limitar y todo el cuento. Entonces, por el momento es una paja hacer eso. Que en el momento vamos a hacer lo más práctico posible esto. Hasta aquí ya hay un. Ya hay un desnivel. Aquí, dos árboles, tres árboles juntos, así que estos los vamos a tener que sacar. La la ri la 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 ri la 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 li la 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 li la la li la la. Yo creo que tengo más madera para hacer esto también. Para hacer esta como frontera. Debes tener caleta de palos para hacer esto. Así nos preocupamos del tema un buen rato. La la li la 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 li la 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 li la. Se me acaba la carne. Oh, sí, se me acaba la carne, maldición. La la li la 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 li la la li la la la. Que me había traído carne para comer. Y claro,
Resulta que me la comí. Es que estaba viendo cómo delimitar esto, estaba echándole una mirada, así como hacerlo y bueno. Como no prosperó la cuestión, o sea, como mientras tanto pasó tiempo porque tuve que correr para allá, para acá y ver esto para aquí, para acá. Es por eso. Y otro árbol más que sacar. Ya traía la mesa de crafteo, ¿cierto? Ahí la anduve cagando. Bueno. Se puede ampliar más para allá. Bueno, eso también lo había visto. Y así tengo una zona relativamente más segura que estar aquí en el bosque tranquilamente picando. Oh. Es aquí, ¿cierto? Sí. ¡Ah! Puta, puse súper bien el pilar. Es acá. Y aquí había delineado un poco. Bueno, voy a delinear desde aquí para acá y aprovecho a sacar esta madera. Se ve como grande el terreno, pero yo encuentro que no, no es tan grande. Y vamos a ver si lo ampliamos o no. Y después cuando esté solito voy a terminar así la delimitación y voy a poner en los árboles. Y habrá que talar todo esto que está acá también. Pero mientras tanto, no. Mientras tanto esto. Lo que están viendo ahora. Porque tengo que ver dónde le hago la entrada, si se la hago por aquí, más para allá. También hay que ver eso. Todo un tema. No es tan fácil como ustedes creen. Si me tomo muchas molestias, bueno, cosa mía. ¿Ya? No se molesten en molestarse en hablarme decir cosas tontas. No. A ver, na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 n
Va. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Ah, pero tengo cartel en la casa. Estoy hueando. Se me sobran. Y voy a hacer de día porque si me quedo acá, va a empezar a aparecer mobs y la idea es trabajar tranquilo. Tranquilo. Oye, igual es grande. No sé si lo haga más grande. Bueno, depende de mis necesidades arbolísticas. Ya. Voy a dormir, dormir, dormir. No escribí el spam de siempre. Puta la wea. Ya. Oh, hay un Enderman, parece. Ya, pues voy a buscar comida, ya que estoy acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Qué me voy a buscar? ¿Qué me voy a buscar? Hable ahora o calle para siempre. Ah, los carteles. Que estos están acá. En armas, armaduras y herramientas. Necesito uno nomás. 63 por 35, 63 por 35, 63 por 35. Para que no se me olvide, por favor. Ya. Le voy a mostrar un poco cómo quedó la zona de cultivos. Aquí está. Como les digo, me faltan los vidrios del techo. Eso lo voy a hacer después. Ya. Acá están. Corrí un poco el cuento porque antes estaba un poquito más para acá al medio. Pero así tengo mejor la distribución. Sí, un poco angosto y todo, pero bueno, no necesito más para lo que quiero hacer. Oh, lol. Creció acá el. Creció aquí en la calabaza. Bueno, capaz que hace lo mismo con la sandía. Váyanos a ver. Ya pues, tengo aquí esto. Con esto de agua tiene un diámetro, un radio de 3. De tres bloques a la redonda. Y con esto tengo suficientes cultivos. Necesito más. Lo mismo con la caña de azúcar. Y aquí tengo las. El cacao. Aquí voy a guardar las semillas que me sobren. Y aquí voy a guardar las verduras aquí. Y de a poco voy sacando para casa. Eso. Eso básicamente ya. Volvamos a lo que nos compete el día de hoy. Que es la reserva forestal. Que hay que hacerla. Que de a poco voy a ver dónde va a ir cada cosa de ella. Pero hoy día vamos a dedicarnos a talar como locos. Como locos. Sí o oh, sí. O oh, sí. Y puede ser que aquí le dé a la entrada porque igual queda como un espacio acá. Aquí puede que haya una calle. Y de ahí para acá me haga una. La cuestión. Ya, pues. Entonces esto. Pongo un cartel acá. 35 por 63. O no, al revés. 63 por 35. Listo. No se me olvide cuánto es. Ya, pues, ahora vamos a talar como locos. Vamos a talar todos los árboles como locos. Vamos a tener madera. Vamos a tener reservas de madera. Cantidades industriales. No me está bajando el sueño. Yo creo que voy a grabar esto y voy a parar ya. Porque me está bajando el sueño. Está bajando el sueño. Oh, me estiraron. Oh, qué rico estirarse ya. Lari, lari, la, ra, ra, ra. Y lo malo es que tengo que salir. Lari, lari, la, ra, ra, ra. Me pregunto si me cobrarán derechos de autor por cantar tanto esa canción. Por tararearla. No sé, no sé, no sé, no me importa mucho. Oh, no. Me está bajando el sueño, sueño. Me tomé un café. Ya sé que ya se me está acabando el efecto del café. Para mantenerme despierto. ¿Por qué? No porque es de noche, sino porque es de día. No me quiero quedar dormido que tengo que salir. Hacer weas de trámites. Oh, qué entretenido. Tengo que hacer trámites. No, no quiero, no quiero. Pero bueno, es lo que hay. Mi consuelo es que puedo almorzar. Que estoy solito en la casa. Por eso aproveché de grabar. Esta oportunidad hay que aprovecharla. Porque después están todos aquí weando. Haciendo... ¡Carlos! Anda a comprar. ¡Carlos esto! ¡Carlos pone la mesa! ¡Carlos lava los platos! ¡Carlos aquí! ¡Carlos aquí! Entonces ahora aprovecho. Hacer todo esto con calma. Bueno, naturalmente si saco todos los árboles, es a empezar a ver de aquí para acá. Por ejemplo, donde está la cuestión del Nether, saber más ahora.
Se va a acabar el, se va a acabar el hacha y no tengo otra. Pero bueno, no importa. Aquí hay una parte que no hay tanto árbol. Más para acá están metidos los árboles. Ah, onda, voy a talar este árbol y se va a acabar. ¿Viste? Pero tengo la mesa de crafteo por acá. Me hago otra hacha. Pasó, le hice porque sabía que esto me iba a pasar. ¿Cuánta madera tengo? Mira, ahí tengo un stack. Un poco más de un stack. Hoy se ve como tan chico, 30 y tantos de aquí para acá. Se ve chico. Bueno, ahora parece que se va a ver más chico a medida que lo vaya talando los árboles. Eso es verdad. Me está bajando el sueño. Me está bajando el sueño. Me pica la garganta porque estoy hablando mucho. Aquí hay como un espacio donde no hay mucho árbol. Estamos rapidín, 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 pim, pim, rapidín, 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 pim, pim. Si hubiera salido con eficiencia hubiera sido genial, pero bueno. Que tengo sueño. Grabo nomás por grabar. No, porque tengo que terminar esto, por lo menos de grabar. Ya después lo hago nomás. No, aparte que se hace poco igual. No sé. Tengo caleta de madera y tengo que estar sacando el árbol por un buen rato. Cosa que de repente igual es necesario. No, lo que pasa es que, ¿saben qué? Que después voy a tener que hacer los caminos para, por ejemplo, para, ¿cómo se llama esto? Para hacer, trazar caminos para llegar, por ejemplo, a todos los asentamientos que voy a hacer, tanto en el norte, en el sur, en el oeste y en el este. Y los caminos en primera instancia los tengo que hacer con antorcha. Entonces voy a necesitar muchísimas antorchas. Entonces con esto estoy haciendo muchísimas antorchas. Es lo que pasa. O sea, mato mientras esta madera la voy a utilizar para eso. Sí, la aprovechamos. No es como sacar madera por sacarla. Hay gente que hace proyectos como este y no se le ocurre después qué hacer con las cosas que saca de las cuestiones. Entonces yo le doy un uso. Aprovecho de dar un uso. Eso es ser práctico. Hay que ser práctico en la vida. ¿Entienden? Siento que estoy picando muy rápido todo. Por lo menos siento que... Por lo menos siento que no sé. Siento que el lugar se está haciendo como pequeño. Como que da ese efecto... Como que con árboles da el efecto visual de que sea más grande. Otro es que no sé qué tanto me sirva poner los árboles tan amontonados. Pero igual 30 bloques de aquí para acá se nota que es pequeño. Se podría ampliar de así para allá. Pero habría que ver dependiendo de qué tan irregular el terreno es. Se están acabando los árboles. Oh, se me acabó de nuevo. ¿Cuánto me queda todo esto de 25 segundos? Oh, no alcanzo a hacer el hacha y sacar el tiempo. Bueno, yo creo que eso es todo. Bueno, me quedan como esos arbolitos de acá, a ver. Voy a ver. Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese no cuenta. 8 árboles y medio. Ah, bueno, no es nada. Así que bueno, voy a te...
Después voy a seguir con esto. Y no sé si seguiré mostrándole la grabación o no. Pero el hecho es que ya saqué todo esto de madera. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.